El ingeniero Antonio Moyano Prado fue el primer Taita Carnaval de San José de Chimbo y nos comenta cómo se realizó este hecho cultural. Lo del Taita Carnaval fue una iniciativa de un grupo de amigos, compañeros, en el año 2000. Nos agrupamos, nos reunimos amigos de la zona de aquí del sector de San José de Chimbo, Barrio La Merced, en el cual formamos un grupo, una asociación que estábamos auspiciados por la Casa de la Cultura, Núcleo Bolívar, CEPRODECON. Se tomó esta iniciativa con el objetivo de reunirnos, de integrarnos, amigos que somos partícipes de esta fiesta grande que es el carnaval. Y por una decisión unánime de los amigos y compañeros, me eligieron a mí como Taita Carnaval, licenciado Víctor Hugo Lara. Y él nos recibió en el Cabildo Ampliado, en el Parque Central de la ciudad, y me proclamaron a mí oficialmente Taita Carnaval en el año 2000. También nos indica quién fue la primera mama carnaval. En esa asociación, ese grupo, en esa agrupación que conformamos, estaba también un grupo de chicas, mujeres, amigas, entre ellas María Fernanda Espinosa, a quien también lo consideraron como partícipe del grupo para formar como mama carnaval, y ella muy gustoso aceptó en esa tarde y noche de la reunión. Luego me parece que comunicó en la casa y en los padres como que no les gustó mucho la idea. Entonces nosotros estábamos ya vísperas del carnaval, ¿no? Pero un poco ya con el tiempo y preocupados, desesperados de poder hacer esta actividad, no había otra persona. Entonces acudimos a mi gran amigo Luis Alfredo Mora, una persona que le gusta también participar dentro de la actividad social, cultural. Y fuimos a proponer, y él muy gustoso recibió esta sugerencia, esta propuesta, y lo aceptó. Entonces, él prácticamente salió como mago carnaval. Conozcamos cómo se inicia la entrega de jochas al Taita y Mama Carnaval, personajes importantes de la festividad. Bueno, esto de las jochas, prácticamente, nosotros lo hicimos de alguna manera, ¿no? Representando al personaje de tanto del Taita Carnaval como de la Mama Carnaval, el Taita Carnaval tenía la idea, la iniciativa de llevar en su instrumentaria los instrumentos típicos del carnaval. En el caso de la Mama Carnaval, era la persona que se encargaba de los alimentos para compartir con los invitados y todos los que hacíamos la actividad cultural en ese momento. Tomó la iniciativa de decir, bueno, yo quiero también participar, pero a mi manera, ¿no? Es decir, yo voy a preparar unos panes, unas fritadas, unos chihuiles, tamales, el dulce tradicional del carnaval. Entonces él salió con una canasta llena de comestibles para compartir. De alguna manera eso lo hizo a pequeña escala, pero esto viene a fortalecerse ya en el año siguiente, es decir, en el 2001, con nuestro segundo Taita Carnaval, el ingeniero Rodrigo Piñerrera Ordóñez, rector en ese entonces del Instituto 3 de Marzo, quien ya se institucionalizó prácticamente esto del Taita y Mama Carnaval. Informa Ángel García para Guaranda TV.